¿Qué tal, amigos? Buen día para todos ustedes. Martes 28 de noviembre, firmes junto a ustedes aquí por la pantalla de Tele 8. Hoy desde Los Corrales, en el predio de ganadería de la Sociedad Rural de Jesús María, en minutos tendremos el análisis y los precios que se registraron en el día de ayer en el habitual remate de Consignaciones Córdoba. Si les parece, comenzamos nuestro microagropecuario con estos títulos. Esperan caída en la cosecha de trigo del 2,1% en el país. El Ministerio de Agroindustria de la Nación ratificó su estimación de caída en la cosecha de trigo 2017-18 en relación a la campaña pasada. La cartera agropecuaria proyecta 18 millones de toneladas, 2,1% por debajo de los 18 millones y medio cosechados en el ciclo 2016-17. Córdoba recibirá al Congreso de APRECID en 2018. La Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa tomó la decisión de traer la edición número 26 de su Congreso Anual a la ciudad de Córdoba. La entidad dio a conocer esta determinación la semana pasada a través de un comunicado en el que sus integrantes expresan que la sede mediterránea es un lugar que reúne las condiciones necesarias para un evento de características internacionales. Tal lo prometido, las cotizaciones, el cierre del mercado de Rosario de cereales y el mercado de carnes de la Rural de Jesús María. En Agronegocios e Inversiones marcamos el camino. BLD, Valores que Crecen, presenta este espacio. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.510 pesos. Maíz, 2.430 pesos. Trigo, 2.705 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, la verdad que bastante bueno el remate, hoy con bastante hacienda, 1.106 cabezas encerradas hoy en estas instalaciones, y con un conjunto de gordos espectaculares, tanto novillito como vaquillona. Hoy debemos haber andado entre los 34.50 hasta 36.50, fue el máximo para un lotecito de novillo de 3.30, 3.40. La verdad que muy buenos valores, se vendió bastante ágil, bastante rápido el remate. Hoy había unos 400 novillos y unas 180 vaquillonas, o sea, casi unos 600 de consumo, más unas 150 vacas. La vaca anduvo entre los 23.50 hasta 25 pesos. Y la invernada, bueno, hoy por ahí se destacó, mucha hacienda muy flaca, bastante recreadito, la hembra entre macho y hembra de 130 hasta 160, 170 kilos, con valores entre los 43, 44 y hasta 47 pesos. La verdad que un gran remate, por ahí un poquito más tranquilo el toro, pero bueno, 1.100 cabezas vendidas con muy buenos precios. Yo creo que el precio del gordo se va a mantener muy similar a los valores de hoy, no creo que vaya a variar mucho, así que bueno, las perspectivas son, más que perspectivas, son expectativas de buenas ventas para la próxima semana. Ingresaron a la venta 1.106 cabezas, 750 gordos y 356 invernadas. Y del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillitos de 300 a 350 kilos, 35 pesos con 55 centavos. Novillos de 350 a 400 kilos, 34 pesos con 40 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilos, 34 pesos con 65 centavos. Vacas buenas, 24 pesos con 45 centavos. Toros, 23 pesos con 50 centavos. En tanto, para invernadas se pagaron los terneros de 100 a 150 kilos, 46 pesos con 75 centavos. Terneros de 150 a 200 kilos, 41 pesos con 60 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, lunes 4 de diciembre desde las 10 horas en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 17 pesos con 23 centavos para la compra, 17 pesos con 63 centavos para la venta. Una breve pausa en la mañana de Campo Directo, ya volvemos con más información.
segundo bloque de la mañana de Campo Directo, nos vamos a Tras las Sierras, tal como les habíamos adelantado e informado en nuestro programa de este fin de semana. Estuvimos participando de Expo Tras las Sierras en Villa Dolores junto a los amigos de la Sociedad Rural del Oeste. Este es el informe que trajimos desde el oeste cordobés. Realmente para nosotros es un sueño hecho realidad. Después de tanto tiempo que no se organizaban las Expo aquí en Tras las Sierras, logramos nuevamente una edición de la Expo Tras la Sierra en el año 2017. Disfrutamos de un excelente clima, de un lindo predio y de mucha gente que ha participado, que yo le agradezco infinitamente a todos los expositores que nos han elegido, porque armar un stand hoy en día cuesta mucha plata y no se invierte en cualquier lado. Nosotros tenemos, creo, en nuestra zona un enorme futuro. Por eso es que ponemos todo el esfuerzo para que el productor, aparte, logre comprar algún toro, alguna madre, para que mejorar las líneas genéticas. Tenemos que mejorar los rodeos, tenemos un potencial increíble en esta zona. Estamos en este momento, lamentablemente, teniendo una madre en 12, 15 hectáreas. Como lo decía el legislador González hoy, que es una enormidad, porque aparte tenemos un porcentaje de destete del 55%, lo que hace que necesitemos casi 30 hectáreas para sacar un ternero al año. Y nosotros, si logramos que salga la ley de bosque, podemos llegar a un cálculo que a 7 hectáreas una madre. Eso duplicaríamos la producción de ternero y de kilo de carne, y eso daría muchísima mano de obra, mucho movimiento a toda la zona, que es lo que está haciendo falta para que no se nos vaya la juventud de la zona. Vivimos en una zona muy particular, donde nuestra sociedad rural cubre una zona de 4 departamentos: San Javier, San Alberto, Pocho y Mina. Más del 60% de los productores ganaderos son de menos de 50 vientres. Nosotros tenemos por eso muchísimas posibilidades de crecer, porque ese productor que no tiene más de 50 vientres en el mismo campo podría tener el doble. Le daría un mejor nivel de vida, los hijos no se tendrían que ir a buscar trabajo en otro lado, podrían trabajar, desarrollarse y tener un futuro en la zona. Tuvimos la visita del ministro Burjaile, el ministro de Agroindustria de la Nación, que creo que hemos sido bendecidos este año, nos eligió para visitarnos en un momento muy especial, que estábamos por comenzar la muestra. Lo tuvimos aquí en el salón nuestro. Le pudimos transmitir los problemas y mostrarle en parte cómo desarrollamos nuestra actividad y los problemas que tenemos en la zona. También nos visitó el secretario de Hidráulica de la Nación, dado que acá tenemos algunos inconvenientes con la zona bajo riego, que tenemos que mejorar, tenemos que aprovechar mejor el agua para poder incrementar el riego. Y aparte vino un gran amigo de la casa, como es el ingeniero Néstor Roulet, que siempre ha estado por la zona ayudando y compartiendo. Realmente una visita muy, muy grata. Y ahora, ayer y hoy, unos días, vos ves que nosotros lo que tenemos aquí en el oeste es sol de sobra. Sí. Tenemos muy buena calidad de reproductores: Brangus, Braford, Hereford, Aberdeen Angus. Y aparte de eso, hay cabañeros que han traído cerdos, lanares, caprinos. Y la vedette que hemos tenido este año en la Expo, que es la granja, que atrae muchísimo porque a los chicos les encantan los animales, les encanta ver los conejos. Eso ha sido algo que ha llamado mucho la atención. Es una forma de brindarse también a la gente. Muchas gracias por tu visita, que vos sos un amigo de la casa, acá sos uno más. Te vamos a dar un lugarcito para que participes, para que trabajes en la próxima. Muchas gracias. ¿Y cómo siguen las actividades del agro en los últimos días del mes de noviembre, primeros días de diciembre? Todo aquí en la agenda de Campo Directo.
dentro del programa de capacitación ProLana, entre este martes y el viernes próximo, se realizará en el predio de Estancia Yucat un curso de esquila y acondicionamiento de lana. Esta capacitación está destinado a productores ovinos, esquiladores, peones rurales y público interesado en iniciarse en estas prácticas laborales. Desde hoy y hasta el jueves se desarrollará en el INTA Marco Juárez un curso sobre enfermedades septicémicas respiratorias entéricas de los cerdos. El mismo tiene como objetivo mejorar la capacidad de los servicios veterinarios oficiales para la identificación de las distintas entidades que frecuentemente generan cuadros septicémicos, respiratorios y digestivos en cerdos, en el contexto productivo y sanitario nacional. Minuto final de la mañana de Campo Directo, y antes de despedirnos queremos invitarlos a participar hoy a partir de la hora 8:30 en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba de las séptimas jornadas integradas de investigación, extensión y enseñanza bajo el lema Comunicando e Intercambiando Saberes para una Producción Sustentable. Esto se realizará en las aulas sur. A partir de las 8:30 las acreditaciones serán martes 28, miércoles 29 en la ciudad universitaria. Mañana, miércoles, bien temprano, 8:30 horas, una nueva jornada ganadera del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Ciclo completo, integración y buena genética. Esto se realizará en el establecimiento La Negrita, cercano a la ciudad de Río Cuarto. Están todos invitados a partir de las 8:30, la apertura en el establecimiento La Negrita, a 7 kilómetros al oeste de la ruta A005 de la rotonda Calle Tejerina, en la ciudad de Río Cuarto. Y de esta forma agradecemos vuestra compañía. Nos reencontramos mañana miércoles 7:50, como todos los días, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias.